Hola amigos, bienvenidos a otro video en el canal. Hace poco uno de ustedes me pidió que checara este portero, Emiliano Martínez. La verdad, bueno, me salió de rojo, entonces no tengo la necesidad, bueno, no tuve la necesidad de comprarlo. Entonces, ¿cuánto está en el mercado? No sé, ya al final del video les digo cuánto está más o menos y si quieren animar a ese jugador. Es un portero argentino de la Premier. De la Premier ya hay muchas opciones, pero pues vamos a verlo. La verdad no se ve nada mal. Sus estadísticas están bastante equilibradas. 85 en estirada, manejo 86, saque 84, reflejos 86, velocidad 65 y colocación 85. Le iba a poner un estilo de química, pero la verdad siento que lo voy a dejar así. Este primer partido, o unos dos, no sé cuántos vaya a jugar. Porque con el plus es más 5, prácticamente estamos hablando que es un portero de 90, o sea, en sus estadísticas. Entonces, bueno, lo importante es menos velocidad, pero pues 70 de velocidad, no nada mal. La verdad, lo veo bastante así bien, entonces lo voy a probar así. Vamos a ver qué tal. Si le pondría un estilo de química, la verdad no sé cuál ponerle. Yo creo que sería gato o guardameta. Bueno, el guante. Pero pues bueno, eso ya veré al futuro. Vamos a echarnos un partido así y vamos a ver qué tal está este portero. A ver si me reemplaza el Pope. Que no creo, la verdad. Pero bueno, pues vamos a darle, amigos. Y pues bueno, amigos, vamos a empezar con el primer partido. Por primera vez espero que me toque un güey así súper cabrón que me llene de balazos la portería para pues ver este portero qué tal está. Entonces pues vamos a darle, yo voy a jugar normal aquí, pues no, ¿Qué tal qué todo? tengo que ¿Cómo le probar, está al la menos que vida? él Hola, literal lo deje que me ataque, pero pues no voy a hacer eso. Vamos a hacer que el portero haga las cosas que tenga que hacer, entonces yo voy a jugar normal y pues enseñaré lo más que pueda, goles y atajadas del portero y pues bueno, vamos a darle. Ah, me la hizo. Atento que se viene. Ya la cagas. Acaba de No evitar el estabas gol. bailando muy bien ahí, carnal, pero. Raúl. Bueno, Mendy. Bueno, otra vez Mendy. Es No, buena no la mames. pelota atrás. Buena Se Fofana. cruza bien para tapar la pelota. Neymar sacando el tiro de Roba. esquina. Sale acá. Pudo Colócamela, papi. pegar. Exacto, mi rey. Y pues bueno, amigos, pues no juega mal el güey, pero pues tampoco me ha llegado, entonces no he podido decir nada del portero. Ya tiré un tiro, pero pues el tiro ni fue a portería. Bueno, o sea, la tapó mi defensa, pero pues de ahí no ha habido ningún peligro. Yo tampoco he llegado. Bueno, sí he llegado, pero no las he podido meter. Pero pues bueno, vamos a ver si en el segundo tiempo podemos ver de qué está hecho este arquero. No, Mendy. Ahí tiene el empate. Oh, lo hizo muy bien. Gran volea se lo clava. Ahí va corriendo por la banda. Oh. Sí, Había la cagaste. peligro de se armar. Ahí tratando de cuidar el balón. No, no Ahí está mames, la opción güey. para que No el me balón arriesgues rebote y ande así. rolando por todos lados. Y acá define el partido. Tole. Y entra. Hasta me burlo. Y pues bueno, amigos, acabó el partido. Pues el güey nunca, literal, nunca probaron a mi portero. Pero pues, ¿qué le hago? Así termino este partido. Pues voy a tener que echarme otro para a ver si pues, puede haber más jugadas bueno, donde sale el portero más y a ver qué tal. Pues bueno, vamos al otro partido. Y pues bueno, amigos, vamos con el segundo partido. Esperemos que este esté un poquito más. Bueno, que se pueda demostrar un poquito más el portero. Y pues bueno, yo voy a seguir haciendo las cosas como lo estoy haciendo. Y que el portero haga su chamba si es que le llegan. Y pues bueno, vamos a darle. No, pues no, carnal. Bueno, eso no pudo hacer nada. La verdad es que. ¿Qué les digo? No es como que podría hacer algo ahí. Sí, mamá, las de ahí, papá. No, no mames, tú. Pensé que le iba a pegar. Buena, buena, portero. Bien fácil y sencilla. Solito. Este vale que me lo afirmes, pendejo de mierda. ¡No! No mames. Este cagón. Chinga tu madre, Neymar. Qué buena, Mbappé. Porque no mames, Ney. Pues bueno, amigos, pues vamos perdiendo. Su gol no pudo hacer mucho, la verdad. Pues, tiro cercano,
que le, pues, si la paraba, no mames, pero pues bueno. Y de ahí tuvo otro tiro y pues la sacó bien. De ahí no hay mucho que decir, vamos a seguir y vamos a ver qué tal va. ¡Oh, Morris! Puta madre, no la mete. ¡Lo sabía, lo sabía! ¿Ah, qué va a ser penal? Me la va a parar. Lo presiento que la va a parar. Sí. ¡Ah, este cagón! Qué puto. Bueno, quédate con tu victoria, culero de mierda. X. Pues bueno, amigos, pues vean las mamadas. Este güey ya, o sea, sus rivals, no mames, güey. Pero bueno. Pues no pude empatar el partido, le llegó un chingo, pero pues X, el partido es lo que no importa. Pero pues tampoco me llegó así tanto. La única que me llegó, pues no pudo hacer nada grande así el portero que digamos. Y pues, X. Vamos a jugar otro partido, a ver si ahora sí podemos demostrar un poquito más esta carta, si no, pues ya ni pedo. Y bueno, amigos, vamos con el último partido y pues hoy creo que se va a ver bien esta carta y su potencial, porque al chile creo que me van a poner una santa putiza. Esperemos que esta carta hoy sí se puede, bueno, esperemos, no sé, pero yo siento que ya valí madres. Ojalá la carta pues mínimo me saque dos que tres y pueda opinar bien sobre ella. Pues bueno, vamos a darle, amigos. Este partido va a estar muy, muy interesante. Se abrió el hueco para Ney. Neymar, Neymar. Roberto Carlos, oh, oh. Oh, oh. ¡Uy, qué buena, Kanté! No, pues sí, nomás. Era tarde o temprano. Pinche arquero. No sé si podía sacarla o no, pero... ni pedo. Oh, oh. No, pues no. Oh, fuck. Como lo advertí, me van a violar, lo presiento. No, pinche pase, guango. Lo peor de todo es que sí he tenido llegada, pero no. Desde el partido pasado no he podido. Y pues bueno, amigos, vamos perdiendo contra un ultra equipo mamón, pero pues tampoco... no, bueno, no sé si en los dos goles que me metieron el portero pudo haber hecho algo, pero pues X. Vamos a darle y vamos a ver cómo terminamos este partido. Buena, portero. Buena, portero. Oh, no mames, qué mamada. Y bueno, amigos, como era de esperarse, pues... ah, la verdad no me siento mal por el partido, sus cartas estaban bastante cabronas y eso literal lo que hizo la diferencia. Porque sí tuve llegada, tuve oportunidad de mis goles, pero pues sus cartas prácticamente definieron el partido. Pero ya de ahí, pues opinión grande no le puedo dar a este güey porque pues no hubo tanta llegada, así que digamos, o sea, las que llegó a atajar, pues siento que eran cualquier portero las sacaba. Y las que le metieron, la verdad no creo que le pudieron, o sea, el otro portero pudo haber hecho una gran diferencia. Bueno, nada más la que metió este güey de colocado, de su Kevin. Podría haber hecho algo más ahí, pero no, no sé, la verdad. ¿Qué opino? Pues no es mala carta, la verdad no sé, amigos. No puedo decir que sí, güey, usen este portero que es una verga. Pues porque no creo, la verdad, que sea... o sea, en este caso mejor que Pope, no creo que sea, tampoco no creo que sea mejor que Alisson, que, ¿cómo se llama? Lloris, Ter Stegen, Courtois, no creo, pero pues malo tampoco es, entonces, no sé, amigos, con porteros es muy difícil juzgar porque es prácticamente hay muchas formas muy fáciles de meter goles, ya sea primer poste, cruzarlas, y por el más portero, más carbón que tengas, o sea, si es gol va a ser gol, entonces, pues, sí me dio confianza atrás, eso sí. No sentí que, o sea, me la cagara mucho. No hubo jugadas tampoco para que lo dijera, pero sí me dio confianza atrás. Pero pues ya de ahí no puedo opinar mucho sobre ella. Ya probé tres partidos con él, la verdad no voy a probar más. Y pues bueno, amigos, espero pues les haya gustado este video, se la pasaron bien. Y pues bueno, por favor suscríbanse, denle una manita arriba al video si les gustó y todo ese desmadre. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta luego.